se va y no lo quiere. Ahora vamos a iniciar la jornada número 3 de la Liga Femenina de Sanael. En el partido que va a enfrentar Arte de Resumar Cáceres Extremadura contra Unicaja Mirafari. A continuación vamos con las plantillas que ambos equipos presentan para el partido de hoy. Por Unicaja, con el número 1, Aquila Verde. Con el número 3, Salomé García. Con el número 4, Renan León. Con el número 6, Clara Cáceres. Con el número 9, Adrián Gutiérrez. Con el número 10, Carmen Ruiz. Con el número 11, Fatou Filou. Con el número 12, Victoria Kelly. Con el número 15, Marta Ortega. Con el número 17, Clara Silva. Y con el número 18, Marina Cuevas. El jugador Francisco Trujillo, ayudante Javier Pérez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos de nuevo en el pabellón multiuso Ciudad de Cáceres, donde vamos a disfrutar de este partido de esta jornada 3 de la Liga Femenina Challenge entre Alter Enersun Alcáceres Extremadura y Unicaja Mijas.
llegan dos equipos con dos dinámicas bastante diferentes. El Alcácer, que viene de ganar hasta el momento los dos partidos que ha disputado, y el Unicaja, que viene de caer derrotado en ambos compromisos. En el caso del Unicaja, perdió en casa contra Leganés y perdió en Zamora. Y el Alcácer, que ganó aquí en el Multiusos contra Estepona y venció también en Mataró el pasado fin de semana. Ahora mismo, con varios partidos disputados ya de esta jornada, pues hay algunos equipos con tres partidos jugados y otros con dos. El Alcácer está séptimo en la clasificación, con esas dos victorias que ya hemos comentado y cero derrotas. Es uno de los cinco equipos que hasta el momento están todavía invictos en la clasificación, con Zamora, con Badalona, con Ardoy y con Leganés. Y Unicaja, pues, que está en la parte de abajo de la tabla, decimoquinto, con ese 0-2. Es uno de los cuatro equipos que todavía no han ganado, con Melilla, con Piquen Claret y con Talenón Boet Mataró. Un saludo de Alejandro Mostazo, que te voy a acompañar durante esta retransmisión, y vamos a intentar pasar una gran jornada de baloncesto en este Día de la Hispanidad. Felicidades a todos los españoles y muy especialmente a las Pilar, que habitan en nuestro país y que hoy es su santo de este día tan especial y tan bonito. También felicidades a todos los maños, que también viven hoy el día de su patrona. Vamos ya con las rotaciones de los dos equipos. Por parte del equipo visitante, entrenado por Francis Trujillo, tenemos a Aquila Bezel, también tenemos a Elena Moreno, estará también Salomé García, Clara Cáceres, Andrea Gutiérrez, Fatu Filor, Carmen Ruiz, Victoria Keller, Marta Ortega, estará también Clara da Silva y María Arrebola. De ellas saldrán el quinteto titular, que ya lo tenemos en pista: Aquila Bezel, Clara Cáceres, Salomé García, Victoria Keller y Clara da Silva. En el Alcáceres estarán hoy Mariana Moadi, Stephanie Martínez, Lucía Fontela, Mabel Galeana, Clara Núñez, Carmen Suárez, Jenna Capel, Brie Scott, Josephine Felipe, Laura Charur, Celia García y la canterana Paula Romero. El árbitro, que lanza ya el balón al aire, primera posesión del partido. Los colegiados del encuentro, que van a ser Alberto García Parejo y Manuel Berbeira Oria. Y el Alcácer, que ha salido con Stephanie Martínez, con Lucía Fontela, con Jenna Capel, con Brie Scott y con Felipe. De momento espera Celia García en el banquillo, que una de las grandísimas noticias de la pasada jornada, cuando tenemos la primera canasta del partido, la ha anotado Keller. Esos dos primeros puntos del encuentro. Decíamos que Celia García espera ya la oportunidad en el banquillo de salir. Saldrá, será importante. El otro día ya tuvo bastantes minutos y ha vuelto totalmente recuperada de su lesión. Lo intenta Philippe de tres. Triple. El primero del partido de Josephine Felipe. Y la que está a puntito de volver, que debe estar ya muy cerca de estar al 100% de condiciones físicas, es Ira Isado, que yo creo que, no sé si para el partido dentro de dos días estará, pero sí que está muy, muy cerca de volver. Y recordemos que hoy es importantísima la repartición de minutos, porque el sábado vuelve a haber jornada. Tenemos esta jornada intersemanal aprovechando la fiesta de la Hispanidad del día de hoy, y el sábado que volveremos a tener partido en Liga Femenina Challenge. Gran canasta ahora de Jenna Capel para poner 3 arriba a su equipo, para poner el 5-2 en el electrónico. La lleva Clara Cáceres, que bota, que la suelta, que deja que sea su compañera la que ahora ejecute e intente ese pase filtrado, que tocó la jugadora de Alcáceres. No llegó, por lo tanto, el envío de Salomé García a su destinataria. Ha sido Jedna la que ha cometido esa falta, la primera personal del partido, primera lógicamente también para ella. Ahí va Unicaja, lo intenta, ese balón que anota Clara da Silva. Gran canasta, gran tirito ahí desde 3 metros, limpito entró el balón y anotó para recortar la distancia solo un punto. Ahora hubo falta de entendimiento entre Felipe y Capel y no pudo anotar en esta ocasión, ni pudo siquiera intentarlo el Alcáceres tras esa acción de peligro en la que acabaron perdiendo el balón. Se la devuelve Keller
otra vez a Salomé García. Ahí está Salomé con el balón, con esas botas naranjas tan llamativas. Ahí a punto de recuperar, lo hizo finalmente Stephanie Martínez, el Alcácer que viste como es habitual de verde y amarillo, el Unicaja que viste totalmente de blanco con esa rayita frontal verde, esta segunda equipación del Unicaja, ya que la primera es verde y el Alcácer también viste de verde. Ahora perdió el balón el conjunto cacereño, pisó la línea de fondo Jenna Capel, lo que le hizo perder el balón a su equipo y que recupere la posesión Unicaja, que ya mueve el balón por medio de Clara Cáceres. Ahí está Clara dejándola para Aquila Bethel. Bethel, que se la lleva, lo intenta, sacó ese lanzamiento que no pudo anotar, pero sí que le sacó la falta a Josephine Felipe. Jus Felipe. Ah, ha sido de Bri Scott. Se la han señalado a Bri Scott. Me había parecido Felipe la que había hecho ahí la falta, pero ha sido Scott, así que la corregimos y le anotamos la primera personal del partido a Bri Scott. El primer tiro libre de Aquila Maisha Bethel, que entró, y el segundo también entra para poner a su equipo por delante de nuevo con ese 5-6. Anotó la jugadora de 30 años, nacida en Baltimore, en el estado de Maryland, en Estados Unidos. Anotó esos dos tiros libres. La tiene Stephanie Martínez, que se para, busca una alternativa, se quedó sin bote, la tenía que soltar. Felipe lo intenta de tres. El balón que no entró, el rebote que fue para Keller, que la soltó ya para Salomé. Ahí se la lleva Salomé García, que se para, la devuelve para Keller. Victoria Carolina Keller, la polaca, que lo hace muy bien. Soltó ese balón contra tablero, no entró. Hizo muy buena acción, pero le falló la ejecución a la jugadora polaca de 23 años. Así que nueva oportunidad del Alcácer para ponerse por delante. Ahí la tiene Bri Scott, le pusieron el tapón. Buena defensa ahora del conjunto malagueño. Qué bien lo hizo ahora. Y cómo intentaba aprovechar el contraataque rápido Salomé García. No consiguió anotar, pero cogió su propio rebote y sigue teniendo opciones de ataque el conjunto malagueño. Ahí la tiene Salomé, la dejaba para Da Silva, bien defendida por Jenna Capel. No pudo anotar ahora Unicaja. Unicaja, que es el segundo equipo malagueño que viene aquí al Multiusos en esta liga. Han venido dos equipos y los dos vienen de la provincia de Málaga. El Unicaja de la capital y el Estepona, que vino hace un par de semanas, pues de una de las poblaciones más importantes de la provincia de Málaga, pero al final no dejan de ser de la misma provincia los dos equipos. Así que el Alcácer, que va a intentar, por supuesto, repetir resultado como con esa victoria que ya cosechó ante Estepona. El Unicaja, evidentemente, pues que intentará dejar el listón algo más alto. Anotó el primero Lucía Fontela, que empata el partido. Primer punto para ella del encuentro. Va a lanzar el segundo. El segundo no lo metió y cogió el rebote Bethel, que ya se la lleva, sale botando, quiere hacerle el uno contra uno a Felipe. La defendió bien Felipe, pero le pitaron la falta. Estaba en movimiento cuando se produjo el contacto, por lo que los colegiados han entendido que hubo infracción por parte de la jugadora del Alcáceres. La va a poner en movimiento Unicaja, la pone ya en juego, la tiene Bethel de nuevo. Ahí está Bethel abriéndola a la izquierda, intentando esa penetración ahí Cáceres. No lo consiguió, no anotó Clara Cáceres. Que por cierto, dentro de bien poquito, dentro de un mes, hace 26 años, el 19 de noviembre, cumplirá años, pero la que él tiene todavía más cerca el cumpleaños es Celia García, que luego la veremos, la jugadora del Alcáceres, que en unos días, pues nada, en tres días, este fin de semana, este domingo, cumple 28 añitos, así que desde aquí también la felicitamos, por supuesto, por adelantado. Ahí está Stephanie Martínez dejándola para Lucía Fontela. El pase no era bueno, al final no pudo controlar ese balón Lucía Fontela y dejarlo en los dominios cacereños. Lo tiene Unicaja, ahí va Keller, que le va para adentro. Ah, a puntito estuvo de anotar ahí
la jugadora norteamericana, pero el balón finalmente acaba siendo de Alcáceres. La va a poner en movimiento Stephanie Martínez, que tardó un poquito ahí en encontrar una alternativa tangible para darle el balón. La tiene Felipe. Felipe, que amagaba con la izquierda, se va hacia la derecha, deja para Briesco, que lo intenta de tres. Triple de Bri Amber Scott. La jugadora llamada a marcar, pues, mucha referencia aquí en Cáceres este año, porque ha empezado la liga de forma espectacular. La anotadora compulsiva Bri Scott. Vaya canasta la media vuelta de Da Silva. Qué canastón acaba de meter, qué bonito lo ha hecho. Y cómo ha recortado distancias hasta el 9-8. Se prepara Mariana Muadi para entrar en el Alcáceres. Cuando ha habido falta, hay cambio en Alcáceres. Entra Muadi, se sienta Yenda Capel. Hay doble sustitución en Unicaja también. Entran Andrea Gutiérrez y Fatu King Filor. Y se han sentado Da Silva y la otra en sentarse me parece que ha sido Clara Cáceres, eso es. Han sido las dos jugadoras que se han ido al banco. Ahí está Muadi tocando su primer balón del partido. Intentaba hacer ese lanzamiento. No pudo anotar la jugadora de Alcáceres. Y hay un nuevo cambio en Unicaja. Entra al partido para jugar sus primeros instantes Elena Moreno. Y se ha sentado Victoria Keller. Juega ya Unicaja, lo hace por medio de Andrea Gutiérrez. La tiene Andrea, la deja para la otra recién incorporada, para que dentro intentara anotar Bezel, pero el balón no entró, salió rebotado. Hay lucha, salto entre dos y la flechita apunta hacia nuestra derecha, hacia la derecha de las pantallas. Eso quiere decir que es posesión para Unicaja. La va a poner en movimiento ya Andrea Gutiérrez. La juega para Salomé García. Salomé, que quiere votar, quiere irse ahí contra Lucía Fontela, que se recupera bien para volver a defender de nuevo muy de cerca. Ahí está Fatu. Fatu lo intentaba, no anotó. Fatu Filor, la jovencísima jugadora de 19 años. Esa doble nacionalidad senegalesa-española que tiene la jugadora nacida en el país africano. Lo intentaba de tres. Triple de Bri Scott, que de momento, como diría nuestro compañero Guille Jiménez, solo conjuga el verbo enchufar. ¡Qué barbaridad! Los dos triples que acaba de anotar Bri Scott para poner a su equipo con la máxima del partido, 4 arriba. Está de momento dominando el Alcáceres, que prepara ya un nuevo cambio. Se prepara Celia García para ingresar a cancha. Intenta ahora el contraataque después del fallo de Unicaja. Se la lleva Scott. Scott, que va para adentro, lo intenta contra tablero. El balón que no entró. El rebote que ha sido para Elena Moreno, que se la intenta llevar ella. La deja para Fatu. Fatu, que va para adentro, lo intentaba contra tablero. El balón que no entra. El rebote que lo coge ella. Saca el lanzamiento, anota. Y encima hubo falta. Falta personal. A ver, doble cambio. En Alcáceres van a entrar Celia García y Laura Charur, para que se sienten Bri Scott y Stephanie Martínez. Cuando hay cambio también en Unicaja, se ha sentado Salomé para que entre Marta Ortega. Y otro nuevo cambio en Alcáceres. Se ha sentado Lucía Fontela y ha entrado Carmen Suárez en su lugar. Así que finalmente tres sustituciones en Alcáceres y una en Unicaja, para que solo quede una jugadora de las titulares en cada equipo. En el Alcáceres queda Felipe y en Unicaja Bezel. Después de esa jugada de tres puntos de Unicaja, que con ese 2-1 de Filor ha conseguido recortar distancias. Ahora pérdida, le devolvió
la pérdida Unicaja, el Alcáceres que había perdido el balón en la banda en la jugada anterior, y en esta, en la respuesta de Unicaja, vuelve a pasar lo mismo, pierden el balón en la banda, así que volvemos a donde estábamos hace unos segundos, en balón para el Alcáceres, con uno arriba, a punto de perderla, la acabó perdiendo finalmente ahí Laura Charur, para que anote Bezel sin ningún tipo de impedimento. Ahí error bastante grosero de Laura Charur, que no se dio cuenta, o que quizá no midió bien ahí la altura o la envergadura de la jugadora americana, que se elevó muchísimo para robar ese balón. ¡Qué canastón ahora de Mariana Moadi! ¡Qué bien hizo los movimientos ahí en la pintura! Y como consiguió anotar para poner de nuevo a su equipo por delante, 14-13. Estamos viendo un buen partido de momento, bonito, con alternativas, con muchos cambios de posesiones y con alternativas en todo momento en el marcador. Va a producirse un nuevo cambio en Unicaja. Va a ingresar a cancha Carmen Ruiz para que se siente, la que hasta el momento no lo había hecho todavía en todo el partido, para Aquila Bezel. Probablemente la jugadora más talentosa de este equipo, al menos la referencia ofensiva número uno. Va a ponerla en movimiento el Alcáceres, la pone ya para Celia García. Celia García la pone para Carmen Suárez. Carmen Suárez, que cruza ya la cancha, se estaba empezando a complicar el tema de los 8 segundos. Ahí Felipe, que se quita con el brazo claramente a su oponente del medio. La tiene Celia García. Le salieron ahí a defenderla muy de cerca, pero sigue moviendo el Alcáceres. Quedan 3 segundos, hay que lanzar. No anotó Felipe. La última en tocar ha sido la jugadora del Alcáceres. Y es balón para Unicaja Mijas, que está buscando aquí en el multiusos la primera victoria de la temporada. El Alcáceres, que busca seguir invicto de momento en este arranque de año, con 2 victorias, 0 derrotas. Juega ya Unicaja, lo hace Andrea Gutiérrez, defendida muy de cerca por Laura Charur, que le hizo la falta finalmente. Pues es la quinta ya del Alcáceres. O sea que son tiros libres para Andrea Gutiérrez, que va con el primero. Anota el primero Andrea, la jugadora de 19 años, una de las junior del conjunto malagueño. Va con el segundo, también lo anota, y se vuelve a poner por delante el Unicaja con este 14-15. Minuto y medio para el final de este primer cuarto. La tiene el Alcáceres, ahí a punto de perderla. Esa entrega era bastante complicada de Felipe. Y finalmente Charur, que se apoya en Moadi, y ahora recibe la falta, la tercera solamente de Unicaja en este cuarto. Ha sido Elena Moreno la que ha cometido la falta. Tercera falta personal, como decíamos, de equipo. Por lo tanto, todavía no hay bonus para Unicaja. Ha habido fuera por la línea de fondo. Sigue siendo balón para el Alcáceres, con 13 segundos en el reloj de posesión. Va a ponerla en movimiento el Alcáceres. Celia García la pone para Laura. Ahí está Charur. Charur, que la juega hacia Carmen Suárez, que todavía no botaba. Ahora sí, la echa al suelo. Se para, lo intenta de dos. El balón que no entra. El rebote que lo intentó coger Mariana Moadi. Le hicieron falta. La falta que ha sido de Fatou Kin Filor, la jugadora nacida en Senegal, de 19 años, que juega su segunda temporada en el conjunto malagueño. Está jugando Celia García. Celia, que bota, que se la intenta llevar, se va hacia la izquierda, hacia la derecha, finalmente se saca el lanzamiento, no entra el balón y pisó fuera. Sí, yo creo que pisó fuera claramente ahí Carmen Suárez, y el balón que es para Unicaja, que sigue dominando por uno en el marcador. La tiene Andrea Gutiérrez,
que va a cruzar divisoria, lo hace ya, intenta aprovechar el bloqueo de Filor, se va hacia adentro, la suelta contra tabla, el balón que no entra, pero vaya rebote, peleaban ahí Filor y Muadi, hay salto entre dos, y ahora la flechita que apunta para el otro lado le toca al Alcáceres, ya saben que es una vez para cada sitio, así que ahora le tocaba al conjunto cacereño. La tiene Carmen Suárez, ahí está jugando Carmen, la cambia hacia el otro lado para Celia García. Celia que va a jugar, o lo intentaba al menos, no había agotado bote, así que finalmente decidió que la mejor alternativa era botar ella y jugar por su cuenta. Carmen Suárez lo intenta de tres. Triple. Carmen Suárez. Tercer triple, no, cuarto ya del partido para el Alcáceres, que de momento está mucho más acertado desde el exterior que sus rivales en el día de hoy. Y ahora ha habido falta de Carmen. Carmen Suárez, que comete su primera personal del partido. El Alcáceres, que estaba ya en bonus. Así que van a ser tiros libres para Marta Ortega. Se sienta Felipe por primera vez en el partido. A falta de 6 segundos. Se ha jugado el primer cuarto prácticamente entero. Y vuelve al partido Bree Scott. Anota el primero. Ortega, Marta, la jugadora de 22 años, que también anotó el segundo en esta cuarta temporada ya de la que disfruta en Unicaja Málaga. Y ha habido falta justo antes de que se produjese el sonido final de la bocina. Falta sobre Muadi, que va a ser la acción que cierre este primer cuarto. Esos tiros libres de Mariana Muadi. La falta que ha sido de Filor. Y ya es verdad que el reloj está en cero. Que el tablero está encendido, así que no sé por qué hace el cambio el técnico de Unicaja. Si cuando haga los dos tiros libres el Alcáceres, se va a acabar el cuarto, ¿no? Pues no, no se va a acabar, quedan 3 décimas. Eso era lo que le estaba diciendo el árbitro a la mesa. Y el primero que lo falla, Muadi, que va a intentarlo por segunda vez. Ahí va Muadi para irse con ventaja a su equipo al final del primer cuarto. No lo anotó, falló los dos Mariana Muadi. Así que final del primer periodo del partido entre Alcáceres y Unicaja, con empate a 17. Y vamos a aprovechar para repasar los resultados del resto de partidos de la jornada. Una jornada que solo le queda un partido ya por empezar, el de Zamora y Paterna, que comenzará a las 6 en punto de la tarde. A las 5 han empezado el Ardó y Juventud, y este que estamos viendo, este Alcáceres Unicaja. Y el resto de partidos de la jornada ya han acabado, porque se han jugado todos esta mañana, con los siguientes resultados: Lima Horta de Barcelona 59, Melilla 50, el 56-72 que se ha producido entre Tenerife y Estepona, con victoria para las malagueñas. Azul Marino Viajes Mallorca Palma 69, Talenom Boet Mataró 54, victoria también para las de las Baleares. Canoe, que ha perdido en casa contra Alcobendas por 2 puntos, por 58-60. Y Leganés, que ha ganado en la Comunidad de Madrid a Piquen Claret de forma clara por 16 puntos, por 74-58.
Eso hace que la clasificación esté ahora mismo encabezada por Palma, por Mallorca, con dos victorias y una derrota, igual que Estepona, pero es verdad que están ahí arriba porque han jugado un partido más, porque después están Zamora, Juventud, Ardoy, Leganés y Alcáceres, que llevan dos partidos y cero derrotas, y luego ya están Alcobendas, Lima Horta, Canoe, Tenerife, Paterna con una victoria y Melilla, Piquen Claret, Unicaja y Mataró con cero. Ha reanudado ya el partido el Unicaja. Juega ya el conjunto malagueño. Ha vuelto a cancha Bezel, que era quien intentaba recibir ahí ese balón. La tiene Da Silva para Bezel precisamente, que anota contra tablero y consigue volver a poner por delante las suyas. Carmen Suárez la juega dentro para Muadi. Qué gran movimiento de Muadi. Muadi, Suárez, Charur, Scott y Celia García son las jugadoras que tiene ahora mismo en cancha el conjunto cacereño. Y Unicaja, que tiene a Bezel, que tiene a Da Silva, que tiene a Ortega, tiene también a Andrea Gutiérrez. Y anotaba ahora, qué difícil es lo que le costó entrar a ese balón. Y Carmen Ruiz era la que nos faltaba, por decir, la número 10. Y anotó, como decíamos ahí, Unicaja para volver a ponerse dos arriba. Vamos a ver de quién ha sido la falta. Pues de Da Silva. Clara Da Silva, que ha sido la que ha cometido esa falta personal, que es la primera del cuarto. Está jugando Charur, que la pone para Celia García. Celia García, que bota, intenta marcharse. Vamos a ver qué pasa finalmente con ese lanzamiento, que no entró, pero sí que hubo falta en la lucha por el rebote. Ha sido Ortega la que ha cometido la falta, la que es su primera personal del partido. Ya se reanudó el partido, qué bien lo ha hecho, qué bien aprovechó ese pasillito Celia García, que anota de esta forma sus primeros puntos del partido. Ha tardado en despertar, pero ya lo ha hecho Celia García, que consigue empatar de nuevo el partido. La tiene Unicaja, ese balón que va buscando dentro a Da Silva. Qué bien lo ha hecho. Cómo agachó el balón para zafarse de las dos defensoras. Y cómo acabó anotando con facilidad contra tablero. Otra vez dos arriba, Unicaja. Madre mía, qué balón más peligroso. Scott lo intentaba de tres. El rebote largo que le acaba cayendo a Andrea Gutiérrez. Y anota fácil Marta Ortega en el contraataque para poner a su equipo 4 arriba, 21-25. Situación que obliga a Jesús Sánchez a parar el partido con la máxima ventaja del encuentro para las malagueñas, igualando la máxima del partido también para las cacereñas, que fue de 4 puntos. Así que Jesús, que para el partido con el 21-25 para darle un toque de atención a las suyas. Pues tras estos dos minutos de segundo cuarto, que se ha parado el partido, porque es que en estos dos minutos Alcáceres ha anotado 4 puntos, pero es que Unicaja ha anotado 8. Entonces 8 puntos en dos minutos es mucho, y evidentemente pues Alcáceres tenía que parar el partido para cortar esa racha anotadora de Unicaja e intentar subir la intensidad defensiva, que de momento ha subido Unicaja. En este cambio de cuarto va a jugar el balón Alcáceres por medio de Celia García. Va a ser la que la ponga desde línea de fondo.
Juega Celia, la pone para Fontela. Fontela que se la intenta llevar. Vamos a ver porque van a pasar 8 segundos. Pues a punto ha estado los 8 segundos de cumplirse. Stephanie lo intentaba de 3. Gran rebote de Mariana Muadi. Qué bueno el rebote, como parecía que tenía pegamento en las manos para atrapar ese balón. Y cómo anotó ahí para recortar distancias. 23 a 25. Juega Andrea Gutiérrez para Unicaja. La pone dentro para Da Silva, que intenta postear ahí contra Muadi. Se dio la vuelta, pero otra vez muy bien Muadi, consiguiendo rebotear ese balón. Stephanie Martínez la jugó para Brie Scott, a punto de perderla ahí el Alcáceres. Consiguió salvar la situación como pudo, después de que casi recuperara el balón Andrea Gutiérrez. Juega ya el Alcáceres, juega Celia García. La juega Celia, la deja para Lucía Fontela. Otra pérdida de esas características para el Alcáceres. No es la primera del partido. Tienen que poner un poquito más empeño en ese cuidado de balón las jugadoras del conjunto cacereño, porque ahí puede hacer mucho daño a Unicaja. Está jugando Stephanie Martínez. Intentaba ponerla dentro Brie Scott para Muadi. Y hubo falta de Da Silva, que comete su segunda personal del partido. Va a haber doble cambio en Unicaja. Van a volver al partido Keller y Salomé García, para que se sienten Ortega y Da Silva, que acaba de cometer, como decíamos, esa segunda falta personal. La máxima anotadora de... No, la segunda máxima anotadora de su equipo. Da Silva empatada con Ortega con 6 puntos las dos. Y 7 lleva Bethel en el Alcáceres. De momento Brie Scott se pone como máxima anotadora con esos 3 triples que la llevan hasta los 9 puntos que tiene ahora mismo en su haber. Y su equipo, que vuelve a estar por delante después de este parcial de 5-0 tras el tiempo muerto solicitado por Jesús Sánchez. 26-25 está dominando en el electrónico el conjunto cacereño. Se acababa la posesión, había que ejecutar ya alguna acción y acabó perdiendo el balón Salomé. Va a jugar el Alcáceres, jugó Lucía Fontela. De nuevo otra vez esa presión altísima, agobiante, de Unicaja. La lleva Stephanie Martínez, que la deja para Lucía Fontela. De nuevo Stephanie, esta es Muadi. Qué bien posteó, qué bien lo hizo con los pies ahí para acabar fallando ese lanzamiento, pero qué rápida estuvo para coger su propio rebote y entregársela a Brie Scott, que la intentaba meter dentro en ese balón muy complicado hacia Muadi. Se la llevaba ahí, lo hizo muy bien. Qué asistencia en el momento oportuno de Bethel para Salomé García, para volver a poner a Unicaja por delante. ¡Qué barbaridad! ¡Qué de cambio de alternativas en el marcador estamos viendo en este encuentro! La tiene Lucía Fontela, lo intentaba con ese lanzamiento muy forzada, pedía la falta, no la concedieron los colegiados. La tiene Keller, se la lleva a Unicaja, ahí estaba ese lanzamiento, ¡qué canastón! Acaba de anotar Victoria Carolina Keller. 1'81 mide, pero muy bien aprovechados, porque postea como una jugadora de mucha más altura. Juega Andrea, la deja para Salomé. Esta la pone ahí para que intente anotar de 3 Carmen Ruiz. No lo consiguió, a punto de perder ahí el balón Alcáceres, pero finalmente el colegiado ha señalado falta. A ver, doble cambio en Alcáceres. Van a volver al partido Jenna Capel y Felipe, para que se sienten Muadi y Lucía Fontela. Ha sido la falta. Estaba intentando ver a quién se la habían apuntado, pero no lo he... Ha sido Bethel, sí, ha sido Bethel la que ha cometido su primera falta del partido. Ahí lo intenta otra vez de 3, tampoco entró ese lanzamiento de Carmen Ruiz, después de que Alcáceres también fallara
en su último ataque. Unicaja ya está en bonus, ha cometido ya 4 faltas y Alcácer de momento no ha cometido ninguna en este cuarto. La quinta de Unicaja en el cuarto, que cae ahora la segunda de Bethel. Y son tiros libres ya para el Alcáceres, porque aunque no hubiese estado en bonus Unicaja, esa falta era de tiro. Así que le tocaban igualmente esos 2 tiros libres a la jugadora norteamericana del Alcáceres, a Bree Scott, la jugadora de 24 años y 1,80 de altura, nacida en Little Rock, en el estado de Arkansas, en Estados Unidos, procedente de Tecnología de Texas, de esa NCAA 1, esa liga universitaria norteamericana. Una apuesta arriesgada del Alcáceres, pero que de momento está saliendo muy bien. Una jugadora sin experiencia previa en Europa, que está dando la talla de momento de una forma bastante, bastante notable. Anota su primer tiro libre Bree Scott. Va a intentarlo, va a ejecutar el segundo lanzamiento libre. También lo anota. Se pone ya con 11 puntos Bree Scott. Y en el marcador estamos 28-29. Juega Unicaja, juega Salomé García. Salomé la quería poner hacia afuera, pero recuperó bien Celia García. No se enteró Yedna Capel que ese balón iba prácticamente hacia ella. Solo era agacharse para cogerlo, pero iba corriendo hacia adelante, intentando posicionarse en ataque, y no consiguió coger ese balón. No aprovechó la oportunidad Unicaja, que falló el lanzamiento. Y vuelve a ser balón para el Alcáceres, a falta de 3.52 para que acabe esta primera mitad. Celia García, que viene, ha encontrado el pasillo, se va hacia adentro, anota Celia. Celia García con 4 puntos ya, 30-29, domina el Alternelsun Alcáceres Extremadura. Salomé luchando ahí por mantener la posesión contra Felipe, que bien recuperó Bree Scott. Vuelve a ser balón para el Alcáceres. Dentro para Yedna Capel, que intentaba sacar ese lanzamiento. Se complicó mucho la vida a Yedna, porque había hasta 2 defensoras tapándole cualquier oportunidad, cualquier opción de anotar. Juega Clara Cáceres. Salomé García. Salomé, que bota, prefiere derecha. Lo intenta ahí con ese lanzamiento en suspensión. El balón que no entró, el rebote que acabó en las manos de Bree Scott. La deja para Stephanie Martínez. Stephanie la deja de nuevo para Scott. Scott abriendo para Felipe, que lo intenta de 3, liberada. El balón que no entró, intentó tocarla ahí Celia García, pero el balón fue para Unicaja. Y Cáceres, que anota con esa gran jugada, ese gran contraataque. No era fácil anotar con la jugadora rival encima, pero ejecutó de una forma brillante ahí la jugadora de Unicaja. 30-31, menos de 2,5 ya para que acabe el segundo cuarto. La tiene Celia García. Celia, que se va hacia adentro, intenta ahí ese lanzamiento. No acaba de entrar. ¡Qué bien, qué lista ha estado Celia! La jugadora vallisoletana de 27 años, casi casi 28, recordemos que este domingo los hace. La felicitamos, por supuesto, desde aquí anticipadamente. Ha conseguido mantener la posesión para la suya. Se ha sentado Stephanie Martínez para que vuelva Lucía Fontela en Alcáceres. Y se han sentado Bethel. Y la otra jugadora que se ha sentado me parece que ha sido Carmen Ruiz. Y han vuelto a cancha. Marta Ortega ha sido una de las que ha vuelto. Y la otra que ha entrado me parece que ha sido María Rebola, que no había tenido todavía minutos en este partido. Así que debuta en el partido de hoy María Arrebola. La tiene Cáceres. Cáceres la deja hacia atrás precisamente para Rebola. Salomé, que no pudo atrapar ahí ese balón, ese envío demasiado fuerte. Y es balón para el Alcáceres. Juega ya el Alcáceres, lo hace por medio de Lucía Fontela.
Lucía, que avanza con el balón, botando con mano derecha, se la pasa a mano izquierda, se va ahí de su rival, a punto de perderla, estuvo muy cerca de botársela en el pie, y yo creo que sí, que fue clara la falta en ese intento de robo de balón de Arrebola. Y tiros libres para el Alcáceres. Primera personal del partido para Arrebola. Va con el primer lanzamiento Lucía Fontela, anota el primero. Y el partido que vuelve a estar empatado en esta ocasión a 31. Va con el segundo Fontela. Anota también Lucía Fontela cuando hay cambio en Alcáceres. Va a jugar sus primeros minutos del partido Mabel Galeana para que se siente Celia García. Que se nota que todavía está cogiendo ritmo de competición. No es la jugadora tan letal como era el año pasado, pero evidentemente es que este es su segundo partido y se ha perdido un tramo muy importante y decisivo de esa preparación física a principio de temporada. Así que es normal que todavía no esté al 100% en cuanto a ritmo de competición. Pues la falta ha sido de Felipe. Ha sido la segunda personal del partido para ella, la primera del Alcáceres en este cuarto. La tiene Salomé García, recibió de Cáceres. Ahí lo intenta Salomé. Triple de Salomé García. Pues si no me equivoco, me parece que es el primer triple del partido de Unicaja, ¿eh? No lo sé, lo tendría que comprobar luego en las estadísticas, pero me parece que es la primera vez que anota de tres el conjunto visitante. Ahí Keller, que la pone en largo para que Ortega ejecutase ese contraataque, pero hubo pasos de Arrebola, que la verdad es que no ha estado muy afortunada desde que ha salido al partido. Un partido que para Jesús Sánchez, con el segundo tiempo muerto que pide en este cuarto, le quedaría todavía uno por pedir en esta mitad. No ha pedido ninguno todavía Unicaja, a falta de 1-0-3. De momento Alcáceres 32, Unicaja 34. Se va a reanudar el partido. Van a saltar a cancha ya las 10 protagonistas. Ya están las de Unicaja. Está Salomé García. Está Ortega. Está también Keller. Está Cáceres. Y está Arrebola. Y por parte del Alcáceres está Fontela. Está Felipe. Está Galeana. Está Capel y está también Bryn Scott. Recibe Josephine Felipe, Jedna Capel. Jedna Capel, de nuevo Josephine. Ahí está Jus Felipe, dejándola para Mabel Galeana. Bryn Scott, Bryn Scott que botaba, intentaba hacer ahí el uno contra uno. Le defendieron bien en el 2-1 a la jugadora norteamericana. Se la lleva Unicaja, se la lleva Salomé. Ahí está Cáceres, Cáceres que lo intenta contra tablero adentro. Ahí es letal la jugadora del Unicaja, que puso a su equipo 4 arriba. Fontela, Fontela que la abre hacia el exterior donde estaba Bryn Scott. Le pitan falta en ataque a la número 23 de Alcáceres. Segunda personal de Bryn Scott en el partido, la máxima anotadora del encuentro hasta el momento. Y hay tiempo muerto solicitado
por Unicaja Mijas, Francis Trujillo, que para el partido para preparar el que seguramente sea el último ataque de las suyas en este cuarto, a falta de 24 segundos y una décima. 32-36 dominan las suyas y quiere organizar este último ataque el técnico de Unicaja. Pues de momento en esta primera mitad estamos viendo un auténtico partidazo, ¿eh? Los dos equipos, han estado por delante en varias ocasiones. Hemos visto parciales por parte de los dos conjuntos. Así que estamos viendo un partido realmente emocionante, que vamos a ver de momento cómo se va el descanso. Parece que de momento en la primera parte va a tener ligera ventaja el conjunto malagueño. Está jugando Salomé García. Salomé defendida muy de cerca por Lucía Fontela. Ahí está intentando zafarse de ella. Hasta tres ocasiones lo ha intentado. Bien defendida. Le deja ese intento de tres a Ortega. Y todavía tiene tiempo el Alcáceres de buscar una jugada de ataque. Fontela. Quedan tres segundos. Quedan dos. Hay que tirar. Lo intenta Lucía. Pero le pitaron falta ahí a la jugadora de Unicaja. Sacó absoluto petróleo ahí de esa acción porque estaba bien defendida y se había metido en un jardín Lucía Fontela. Pero ha sido falta. Falta personal de Cáceres. La primera del encuentro para ella. Los dos tiros libres para Lucía Fontela. Va con el primer tiro libre Lucía Fontela. Anota el primero. Ahí va de nuevo a intentarlo con el segundo. Va Lucía Fontela otra vez. Esta ocasión se queda cortito. Se acaba el segundo cuarto. Se acaban los primeros 20 minutos de partido. Alter en el Sun Alcáceres Extremadura 33. Unicaja Mijas 36. Todo por decidirse en la segunda mitad, que contamos ya mismo aquí en FEP TV. Hasta ahora.
Siempre he querido saber cómo funcionan las cosas. Creo que es algo innato en el ser humano. Tiene que ver con la curiosidad y la forma de ver el mundo. Como cuando miras algo que no habías visto nunca. Haciéndote preguntas y cuestionándolo todo. Absolutamente todo. Así fue como en mi búsqueda de respuestas se fueron abriendo caminos. Caminos que se iluminaban a cada paso. Y que me llevaban cada vez a lugares más maravillosos. Desde hace años observo a los que han seguido mis pasos. A esos a los que la curiosidad ha llevado aún más lejos que a mí. Y que ahora allanan el camino para los que vendrán. Extremadura, buenas noches. El camino de la curiosidad. Mamá, mamá, se me han roto las gafas. Tranquila, cariño. Vamos a Perfect Vision. Todo incluido en Perfect Visions por $11.90 y además con filtro azul. Trabajamos por el bienestar de tu mascota. En Aven encontrarás todo lo que tu mascota necesita. Un servicio de la máxima calidad, pero sobre todo un trato humano y cercano para ti y tu mascota. Nos encontrarás en la calle Isla de Sicilia 1, en R66, Cáceres. Teléfono 927-2387-92. Disponemos de servicio de urgencias las 24 horas. Thank you.
José Miguel Gil Burdallo, osteópata y fisioterapeuta. Tratamiento sintomático de lesiones corporales. Osteopatía estructural, osteopatía visceral, osteopatía craneal, sistema musculoesquelético. Consulta en Avenida Antonio Hurtado 4, sexto D. Cita telefónica 665 40 78 34. Tranquila, cariño. Vamos a Perfect Vision. Todo incluido en Perfect Visions por $11.90 y además con filtro azul. Dicen que con el paso de los años vamos perdiendo un poder increíble, el de soñar. Imagina sentir que no hay límite, ni en el tiempo ni en el espacio. Que puedes viajar solo con tu imaginación. ¿Quién serías? ¿A dónde irías? Dicen que si encuentras lugares tan mágicos como los que caben en la imaginación de un niño, podrás recuperar el poder de soñar. Extremadura. Todo lo que imaginas donde no te lo imaginas. ¿Qué tal? Saludos de nuevo desde el pabellón multiusos Ciudad de Cáceres, donde estamos viviendo un emocionantísimo encuentro entre Alter Enersum Alcáceres Extremadura y Unicaja Mijas. De momento el resultado es de 33 a 36, 3 puntos arriba Unicaja, 3 puntos abajo Alcáceres. Y estoy viendo una imagen preocupante porque creo que se han llevado para adentro a vestuario a Brie Scott del Alcáceres. De momento la máxima anotadora del partido se está poniendo la mano atrás en la zona lumbar, así que no lo sé si ha tenido algún problema físico durante el calentamiento de la segunda parte o al final de la primera, no lo sé, pero el caso es que la imagen es preocupante porque de momento está siendo la mejor jugadora de su equipo. Como decíamos, es la máxima anotadora, lleva 3 de 4 de 3. Lleva esos 11 puntos con los dos tiros libres. De momento 3 de 4 en triples y 3 de 7 en tiros de campo. Mejor el porcentaje de triples que el de tiros totales, porque los 3 que ha intentado de 2 los ha fallado. Esos 11 puntos de Brie Scott y esos 6 de Mariana Moadi, que son de momento lo mejorcito del Cáceres en el apartado reboteador.
pues tenemos con 6 rebotes a Mariana Muadi como la mejor de su equipo. Precisamente la mejor de su equipo en este aspecto de Unicaja, pues no tiene una jugadora destacada, porque hay hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 jugadoras con 2 rebotes. Lo que sí que destaca es la anotación de momento de Bezel, de Ortega y de Da Silva, que son las 3 máximas anotadoras de su equipo, con 6 puntos cada una. Así que eso es de momento lo que nos ha deparado la primera mitad, con un primer cuarto que acabó empatado y con un segundo cuarto en el que Unicaja ha sido un poquito mejor para irse al descanso con esos 3 puntos de ventaja. Cuando vamos a volver ya al partido, a ver si Bree Scott vuelve pronto. De momento la sustituye en el quinteto Celia García, que está acompañada de Jenna Capel, de Laura Charur, de Felipe y de Lucía Fontela, en el quinteto que ha iniciado esta segunda mitad por parte del Alcácer. Recordemos que los colegiados del encuentro que están pitando el partido son Alberto García Parejo y Manuel Berbeira Oria. Por parte de Unicaja ha salido a cancha en esta segunda mitad con Cáceres, con Salomé García, con Bezel. También ha salido Da Silva y el cambio en el quinteto de ahora con respecto al titular, que es la incorporación de Elena Moreno, dejando en el banquillo a Victoria Keller. Juega Alcáceres, Celia García lo intenta de tres, el balón que iba demasiado fuerte no entró, el rebote ha sido para Unicaja. De momento no ha conseguido anotar ninguno de los dos equipos en este tercer cuarto, que ya lleva un minuto transcurrido. La tiene Bezel. Bezel, que controla el esférico, lo suelta para que intente esa penetración y anote de forma espectacular Elena Moreno para colocar la máxima del partido, 33-38. De momento domina por 5 Unicaja sobre Alcáceres. Está siendo bastante mejor Unicaja en este último tramo de partido. Está anotando bastante más fácilmente que Alcáceres, que ahora sí que encuentra ahí dentro a Jenna Capel para anotar el punto número 35 de su equipo. Juega Unicaja. Cáceres la deja ahí para que Elena Moreno intentase ese pase interior. Ha tocado la jugadora de Alcáceres, así que es balón, es bola para Unicaja, que tiene 8 segundos en el reloj de posesión. Da Silva la deja para Cáceres. Cáceres que bota, intenta hacer esa penetración y otra vez anota Cáceres. Vaya pedazo de partido está haciendo Cáceres. Clara María Cáceres Ayala, solo 1'67, pero no necesita más la jugadora de Córdoba, la ex de Castellón, donde militaba el año pasado, para hacer auténticas diabluras ahí abajo, anotando en esos intentos contra tablero. Ahora responde bien el Alcáceres, que vuelve a recortar distancia, se pone otra vez a 3... con el 37-40 después de esa última canasta. Ese intento de 3 que no entra, y el rebote ha sido para el Alcáceres. La mueve ya por medio de Celia García. Esta es Jenna Capel, la saca hacia afuera. Felipe lo intenta de 3. ¡Triple! ¡Jus Felipe! Empata el partido el Alcáceres a 40 con ese triple de Jus Felipe, que anota ya 6 puntos en lo que llevamos de encuentro. De momento anotación bastante repartida en los dos equipos. Ahí la tiene y anota de forma espectacular aquí la Bezel. Qué buena esa canasta. Buen robo ahora, qué bien lo ha hecho Cáceres, que va a anotar, poniéndose ya con 8 puntos, empatando con Bezel como máxima anotadora de su equipo. Pero para mí está siendo mejor Cáceres que Bezel. Está leyendo mejor el partido. Está haciendo un partidazo, a mí me está encantando.
Ahí está Felipe, la deja fuera para Fontela, tiene sitios, tiene que tirar, estaba liberada. El rebote que lo buscaba Felipe, que ha recibido la falta. En esa lucha por el rebote. Y Bezel que comete su tercera personal del partido, la primera de este tercer cuarto para cualquiera de los dos equipos. Todavía no he visto salir a Scott del vestuario, así que me huele bastante mal lo que pueda tener la jugadora norteamericana. ¡Qué bien lo ha hecho ahora el Alcáceres! Gran asistencia de Celia García para Jedna Capel, que está desatada en este tercer cuarto. Lleva ya 6 puntos. Ahí está jugando Cáceres, dejando ese balón para que lo tenga Moreno. De nuevo Cáceres, que lo intenta de tres. El balón que no entró y el rebote que se lo acaba quedando Jedna Capel. Juega ya Alcáceres, juega Felipe. Se preparan para entrar Keller y Ruiz. En Unicaja lo intenta de tres y otro más. Triple de Josephine Felipe, que pone por delante a las suyas este 45-44 después de este parcial abierto todavía para el Alcáceres de 5-0. La tiene Cáceres, la deja para Da Silva. Ese tirito ahí desde prácticamente la línea de tiros libres no lo anotó la jugadora interior de Unicaja. Recupera posesión Alcáceres, la tiene Lucía Fontela. Lucía Fontela que se para, la suelta para Felipe, que está totalmente enrachada. Ahí quiere seguir anotando, no pudo. Y el rebote que lo peleaba Celia García, pero se lo acaba llevando Cáceres. Cáceres que se para, buscando una alternativa más viable que la de meterse ella sola en la boca del lobo. La sigue teniendo Cáceres. Ahí está la número 6 del equipo que viste completamente de blanco de Unicaja. Yo creo que era más fácil ahí que tirase, que dársela a Da Silva. Y se complicó la vida en exceso ahí. Y va para adentro Laura Charur, que recibe la falta de Elena Moreno. Segunda personal del partido para Elena. Y van a ser tiros libres para Laura Charur. Cuando hay ese triple cambio, finalmente no es doble, es triple en Unicaja. Se sienta precisamente la autora de la falta Moreno con Da Silva y con Bezel. Y vuelven al partido Filor. Vuelve también Carmen Ruiz, como habíamos dicho anteriormente. Y ha vuelto al partido también. Me parece que ha sido Keller la otra que ha vuelto. Sí, así es, Keller era la que nos faltaba. Anotó Laura Charur los dos tiros libres. Dos más para el Alcáceres, que se acaba de colocar 3 arriba después de este parcial que de momento sigue abierto de 7-0 desde el 40-44. Ahí lo intenta Ruiz de 3, el balón que no entra. Filor, que intentaba llegar a por ese rebote, no lo ha conseguido. Y es bola para Alcáceres. Que va a jugar ya por medio de Laura Charur, dejándola para Lucía Fontela. Jedna Capel, de nuevo Laura. Se prepara para entrar Stephanie Martínez en Alcáceres. Ahí no pudo, no podía tocarla nadie porque era campo atrás. Y ha perdido el balón el Alcáceres, que realiza el cambio, la sustitución. Laura Charur se sienta para que entre en su lugar Stephanie Martínez. Cuando vuelve al partido también Andrea Gutiérrez en Unicaja, para que se siente ahí ese intento de Cáceres, me parece que es la que se ha sentado. Sí, así es, que estaba intentando poner el dorsal desde aquí, es que me pillaba un poquillo lejos. Y estaba, o estaba un cambio o estaba el otro, no podía estar mirando a los dos banquillos a la vez. Pero ya está resuelta la duda, ha sido Cáceres la que se ha retirado para que entre, como decíamos, Andrea Gutiérrez, que es la que tiene precisamente ahora el balón.
Se prepara para entrar también Mariana Muadi en Alcáceres. La tiene Unicaja, quedan 2 segundos. Ahí intenta ese lanzamiento forzadísimo, que no tocó aro, por lo tanto la posesión no se restaura. Y es balón para el Alcáceres. Entra Mariana Muadi por Jus Felipe en el conjunto cacereño. Está jugando Jenna Capel. Stephanie Martínez, que bien ha visto el pasillo, cómo se va hacia adentro, pero ese lanzamiento le salió demasiado fuerte. Y se prepara para entrar Ortega, que es ahora la que va a ingresar en la cancha por parte de Unicaja, sustituyendo a Salomé García. Salomé García Segura, la jugadora de 31 años, la más veterana de la plantilla malagueña. La jugadora alicantina. Ahí perdió el balón el Unicaja. Lo recupera el Alcáceres. Ese balón que iba demasiado fuerte de Lucía Fontela. Perdió el balón el Alcáceres. Pues llevamos un ratito con este 47-44. Hace tiempo que no se mueve el marcador aquí en el multiusos. Está jugando Unicaja. Juega Ruiz. Ruiz, que intentaba darse la vuelta. ¡Qué bien defendida! ¡Qué bien le han quitado el balón ahí! Llegaron a estar hasta tres. Hay jugadoras defendiendo esa salida de balón y finalmente consiguió recuperar la posesión el Alcáceres. La tiene Celia García. Celia la deja para Lucía Fontela. Quedan 8 segundos en el reloj de posesión. La tiene Lucía Fontela. Lucía, que se da la vuelta, la pone dentro para Muadi, que recibe la falta. No vale la canasta, pero sí que hay falta personal. Ha sido Andrea Gutiérrez, me parece que es la que ha cometido esa falta. Juega ya el Alcáceres, juega Stephanie Martínez con Lucía Fontela. Lucía ahí, que controlaba ese balón, intentaba zafarse de su defensora. Finalmente ha tenido que soltar el balón. Queda 1 segundo, hay que tirar. Jedna Capel lo intentó y otra vez saca petróleo el Alcáceres de esos últimos instantes de posesión. Ahora Jedna Capel, que consiguió lanzar cuando prácticamente se ponía en marcha la bocina del multiusos, decretando el final de la posesión. Sacó petróleo ahí Jedna, que va a disfrutar ahora de 2 tiros libres. Ha sido falta de Fatou Kine Filor. La jugadora interior de Unicaja, nacida en Senegal. Que cometió infracción sobre Jedna Capel. Ahí falló el primero Jedna. La jugadora nacida en Puerto Príncipe, en Haití, con doble nacionalidad, también con la nacionalidad española. Esta segunda temporada renovó este verano después de haber estado en Advisoria Maresme. Anotó el segundo Jedna Capel, que es precisamente la que se va ahora al banquillo para que entre en su lugar Mabel Galeana, una Jedna Capel que de momento está manteniendo a su equipo en esta segunda mitad. Este tercer cuarto ha sido la mejor de momento. Y vuelve Mabel Galeana al partido. El Alcáceres, que está ahora mismo 4 arriba, con el 48-44. Minuto y medio para que acabe este tercer cuarto. Buen tapón ahora de Stephanie Martínez en esa defensa del triple. Celia García. Triple de Celia García. Y el marcador, que se dispara hasta 7 puntos de ventaja para el Alcáceres. De momento la máxima del partido, que acaba de llegar tras ese combo perfecto en la jugada del Alcáceres, que consiguió el tapón a un triple, es decir, evitó una jugada de tres y luego consiguió una de tres el propio Alcáceres, cuando encima ahora por segundo ataque consecutivo sacan petróleo
del intento de ataque de Unicaja. Ha sido falta personal en ataque de Victoria Keller, que ha cometido ya su segunda falta del partido. Unicaja, que vuelve a meterse otra vez en bonus, está con 5 faltas cometidas en este cuarto, y Alcácer todavía no ha hecho ninguna, que es lo curioso. Al final, que un equipo entre en bonus a falta de un minuto para el final del cuarto es algo lógico, pero que Alcácer no lleve ninguna falta es tremendo. Vaya pasos ahora le han pitado a Mabel Galeana. Qué despiste ahora de la jugadora interior del Alcáceres. La jugadora alicantina, que disfruta ya de su tercera temporada en el conjunto cacereño, aunque la pasada, por desgracia, estuvo casi toda la temporada fuera por culpa de las malditas lesiones. Está jugando Ruiz, está jugando Unicaja, va para adentro, tenía que estirar ya porque se acababa la posesión. Vaya rebote que se acaba de llevar Keller, que la deja para Ortega, que va hacia adentro, suelta esa bombita y anota Ortega. Vaya lo que le ha costado pasar de esos 44 puntos a Unicaja. Llevaban un montón de tiempo ancladas, le había dado tiempo a anotar hasta 11 puntos al Alcáceres desde que Unicaja anotara esos 44. Celia lo vuelve a intentar de tres, el balón que no entra, el rebote largo va para Ortega. Ortega, que quería buscar la jugada rápida, pero ha visto el tiempo que queda en el reloj de posesión, que no hay porque coincide con el de partido. Quedan 9 segundos y lo va a intentar de dos, el balón que no entra. Le da tiempo al Alcáceres a intentar algo. Lucía Fontela, un segundo, hay que tirar, y se comió la posesión. Yo creo que se entretuvo en exceso ahí Lucía Fontela. Muy buen tercer cuarto del Alcácer, que le ha dado la vuelta al partido. Y de momento domina por 5 con este Alter Nelson Alcáceres Extremadura 51, Unicaja Mijas 46. Pues todo preparado para que se reanude el partido en este último cuarto. Vamos a ver, porque había un problemilla. Ahora ya se pudo reanudar con total normalidad el partido. El último cuarto que está en marcha en este multiuso Ciudad de Cáceres, donde estaremos aproximadamente pues en las 400 personas, más o menos, una entrada bastante habitual, muy cerca de lo que viene siendo lo normal aquí en el pabellón multiusos de Cáceres, que está vibrando hoy con las suyas, sobre todo después de ese gran tercer cuarto que ha hecho el equipo local, que le ha dado la vuelta al partido después de llegar a ir perdiendo hasta por 5. Está jugando Unicaja. Está jugando Bezel, que la deja para Ruiz. Ruiz defendida muy de cerca por Fontela. Madre mía, es un perro de presa auténtico Lucía Fontela,
¡Qué jugadora defensivamente tan potente! Es muy buena, Lucía Fontela, en tareas defensivas. Comete su primera personal del partido, Lucía. Y la primera personal del Alcácer, me estoy dando cuenta, en la segunda mitad. No había hecho falta en el tercer cuarto. Así que de esta forma ha llegado la primera falta en la segunda parte para el Alcáceres. Hay ese pase interior que intentó filtrar Andrea Gutiérrez, no lo consiguió, no llegó ese balón a Bezel, que era la que buscaba, la jugadora norteamericana, y pérdida de balón para Unicaja, que le toca defender de nuevo. Y ahora falta otra vez en esa defensa de cerca, ha sido falta de Carmen Ruiz. Carmen Ruiz o Andrea Gutiérrez, que finalmente a la que se la han anotado, así que se la borró a Carmen Ruiz, que pasaba por allí, pero que no cometió la falta. Stephanie Martínez la deja para Mabel Galeana. Esta es Muadi, qué gran canasta de Muadi en elevación con ese tiro en suspensión, cerquita de la canasta en su zona de confort. Anotó Mariana, la tiene Ruiz. Ruiz, que amagaba con pasarla a la derecha, finalmente la jugó hacia la izquierda, hacia Ortega. Ortega, de nuevo Ruiz. Ahí está Ruiz, la deja para Ortega, lo intenta de tres, Unicaja. ¡Triple! De Marta Ortega, que anotó para acercar a 4 puntos a su equipo, 53 a 49. Domina todavía el Alcáceres, que se prepara ya para hacer una nueva sustitución. Va a entrar Felipe otra vez en el campo. Vamos a ver quién se marcha. Yo creo que ha sido falta ahí. Pues se la han pitado en ataque. Se la han pitado en ataque a Mariana Muadi. Vamos a ver, porque se va a marchar de la cancha Celia García. Va a entrar de nuevo Jus Felipe. Cuando el partido se va a reanudar de nuevo por parte de Unicaja, va a recibir el balón Andrea Gutiérrez. La tiene Ruiz. Esta es de nuevo Gutiérrez. Ahí está Andrea, dejándola para el intento de tres de Ruiz. No entra. Buen rebote que se ha llevado Bezel. La juega para Keller. Keller abriéndola para que lo intente de nuevo otra vez de tres. Ruiz, ahora sí. Triple de Unicaja. Segundo ataque en el que consiguen sumar de tres, y eso las ha acercado de 7 puntos que estaban a solo uno. Parcial de 0-6, por tanto, abierto para Unicaja con el 53-52. Vaya canasta, falló ahí Mabel Galeana, pero muy flojita la defensa de Unicaja en esa jugada, que permitió que Mabel cogiese su propio rebote y anotase fácil bajo canasta. Se prepara para entrar otra vez Jenna Capel en el Alcáceres. Mientras juega Unicaja en ataque, Bezel. Bezel la abre para Ortega. Ortega lo intenta de tres. El balón que no entró. Rebote de Mabel Galeana. La deja para que sea Stephanie Martínez la que la suba y la que la juegue con Lucía Fontela. Esta es Muadi, que estuvo a punto de perder, pero consiguió llevársela y recibir la falta de Marta Ortega. Segunda personal del partido para Ortega. Primera falta de Unicaja en el cuarto. Y va a volver al partido Jedna Capel para que se siente Mabel Galeana. Y estamos viendo volver al banquillo a Brie Scott. Acaba de salir de vestuario con el fisio. Acaba de sentarse en el banquillo y tiene una pinta fatídica, ¿eh? No se puede ni mover prácticamente, la han tenido que ayudar a sentarse porque no podía apoyarse ella sola. Así que me parece que pinta lesión importante y que no es solo baja hoy, que al final parece que su equipo más o menos se las está apañando sin ella y están peleando por la victoria, pero es una baja importantísima de cara a ese partido del próximo sábado. Con esas solamente 48 horas de descanso,
que van a tener las jugadoras para esa próxima jornada del próximo sábado, día 14. El Alcáceres tendrá que visitar a Picken Claret. Y parece que sin Bri Scott, que de momento tiene bastante mala pinta. Ahí está Muadi, que soltó ese lanzamiento en suspensión. Se le fue demasiado largo y el rebote salió para Unicaja, que mueve ya el balón por medio de Ortega. Dejaba Ortega para Andrea Gutiérrez. Esta es Ruiz. Ruiz que juega para Ortega de nuevo. Ahí está jugando la norteamericana, que anota una gran canasta a Bethel. Qué buena canasta para poner a su equipo otra vez a un punto. Y lo que no entiendo es por qué no vuelve en Unicaja, por qué no vuelve Clara Cáceres, porque estaba siendo la mejor de esta segunda mitad, hasta que se marchó al banquillo. Lleva mucho tiempo sentada. Cuando vemos a Jesús Sánchez, que hace la solicitud de tiempo muerto, se para el partido. Está su equipo dominando por 1, 55-54. Y tiene que parar el partido porque no le está gustando los últimos minutos de su equipo al técnico cacereño. Pues a ritmo aquí de mexicano de Shakira, se llega al final de este tiempo muerto. Se va a reanudar el partido y juega ya el Alcáceres. La tiene Jenna Capel. Jenna Capel para Stephanie Martínez. Ese tiro era forzadísimo. Se veía que iba nada más que Regulinci, pero es verdad que se acababa la posesión y había que tirar. Así que Stephanie hizo lo que pudo, la pobre. Vamos ya con el ataque de Unicaja. Juega Ruiz. Ruiz que la deja para Andrea Gutiérrez, que es la que bota ahora con mano derecha, la que la quería poner ahí dentro, buscando a Bethel. Pero qué rápida ha estado y qué atenta Muadi para recuperar el balón. La tiene el Alcáceres, que sigue de momento dominando por un punto. Estamos a puntito de llegar al Ecuador de este último cuarto. Y hay triple del Alcáceres, triple de Stephanie Martínez, que de esta forma tan oportuna se estrena en el partido con sus tres primeros puntos. Juega Keller. Keller dejándola para Bethel. Bethel jugando con Andrea. Andrea que va para adentro, intentaba sacar ese tirito que no entró de Andrea Gutiérrez. Intenta correr el Alcáceres. Se para Lucía Fontela, la deja para Stephanie Martínez. De nuevo Lucía. Ahí está jugando Lucía Fontela, que se quiere marchar hacia adentro. La deja para Muadi, que cómo se hizo sitio Mariana Muadi. Tiempo muerto que tiene que solicitar Francis Trujillo, porque estos dos últimos ataques del Alcáceres han sido muy, muy provechosos. Se marcha hasta con 6 de ventaja el conjunto cacereño, con este 60-54, lo que obliga a Francis Trujillo a parar el partido. Thank you.
Todo preparado ya para de nuevo la reanudación del partido. Ha vuelto ya Cáceres a pista, como no podía ser de otra manera, que está compartiendo en este momento quinteto con Salomé, con Keller, con Bezel y con Ortega. Ese intento de tres de Unicaja que no ha entrado. El Alcácer que de momento ha salido a jugar este tramo de partido con Stephanie Martínez, con Moabi, con Fontela, con Felipe y con Jedna Capel. A punto de cometer ahí pasos, pero vaya pérdida ahí. Más inoportuna de Alcáceres. Yo creo que estaba Mariana Moadi pensando que le iban a pitar la falta y se puso como nerviosa, como diciendo, a ver si no me la pitan, la voy a soltar ya rápido. Y al soltarla tan rápido, no se enteró su compañera. La verdad que el pase iba bastante fuerte y había que estar muy, muy atento y muy, muy adelante en la pista. Perdió el balón. El Alcáceres juega Salomé, juega Unicaja. Ahí la tiene Bezel, que estuvo a punto de perderla, tuvo que volver sobre sus pasos. Es el lanzamiento que no entró, el rebote que lo peleaban ahí varias jugadoras. La última en tocar fue la del Alcáceres, que mueve el banquillo. Se sienta Lucía Fontela, vuelve a cancha Celia García. 3:53, nos quedan solamente ya de este emocionante y bonito partido. De momento con victoria del Alcáceres, aunque queda mucho y no está nada decidido, ni mucho menos. Ahí está ese balón para Cáceres, que lo intenta de tres. ¡Triple! ¡Qué bueno! El momento para aparecer de Cáceres, porque anota este triple que acerca a su equipo a solo tres puntos. 60-57. Buena canasta ahora contra Tablero. Volviendo poco a poco la jugadora del año pasado, que era Celia Francotiradora García. Este año no está tan en plan francotirador, está siendo más Brie Scott la que está asumiendo ese papel. Aunque ahora con la lesión de Scott veremos a ver para cuánto tiempo. ¡Qué buena la recuperación de Moadi! ¡Qué rápida ha estado de piernas para marcharse y para anotar esa gran canasta para devolver al Alcáceres la máxima ventaja que han tenido en este partido, esos 7 puntos de ventaja! Enorme la recuperación y la anotación de Mariana Moadi. 12 puntos ya para ella y responde de qué manera Unicaja. Pero bueno, ¿pero qué está pasando aquí? ¡Vaya espectáculo! ¡Qué partidazo estamos viendo! ¡Qué barbaridad el triple que ha metido ahora Keller para no dejar respirar ni un solo momento la alegría del Alcáceres! Jedna Capel, anota Jedna Capel, ¿qué está pasando aquí? Anota todo el mundo, ¡qué bueno! ¡Qué gran tramo de partido! ¡Qué bien lo estamos pasando en el Multiusos! En este día de fiesta, la fiesta nos la están dando las jugadoras. Juega Cáceres, a punto de perderlo, lo hace finalmente Ortega. Ese balón que va para Jedna Capel, está Stephanie Martínez, se para en la línea de tres, ¡se salió de dentro! Ese tiro parecía que había entrado, el speaker estaba ya hasta cantándolo. Y ahora ha habido falta en ataque, yo creo, ¿no? No, la han pitado en defensa. La han pitado defensiva. Protesta ahora mucho el público, porque entendía que era en ataque. Los colegiados han entendido que cuando se produce el choque, la jugadora defensora todavía estaba moviendo los pies. Y eso es lo que ha provocado que se produzca esta falta defensiva. De momento les queda una falta a cada equipo para entrar en bonus todavía. Llevan tres cada uno. Así que no hay tiros libres todavía de momento. Bueno, vaya despiste ahí defensivo de Alcáceres, que dejaron recibir sola bajo canasta a Bezel. Y Felipe, que ha cometido de esta forma su cuarta personal del partido. Y ahora sí van a ser tiros libres para Bezel. Va con el primero Bezel, lo falla. Aquila Maisa Bezel, 30 años, 1,83. Nacida en Baltimore, en Maryland, en Estados Unidos. Anota el segundo, pone a su equipo a 5.
66-61 en el marcador. Ahora tiene que hacer ataques largos el Alcáceres para sacarle rentabilidad a estos últimos instantes a esta ventaja. Muadi que recibe, se intenta marchar. Pérdida ahora de balón de Alcáceres. Está defendiendo bien en los últimos instantes de partido Unicaja. Y gran canasta ahora de Cáceres. Se coloca Unicaja 3. Cuidadito que tenemos partido. Queda minuto y medio de auténtico infarto aquí en el Multiusos. Está jugando el Alcáceres. Celia García que amagaba con el intento de 3. La cedió hacia adentro. Y le dio una asistencia brillante a Celia García. Qué bueno Mariana Muadi. Cómo se entendió a las mil maravillas ahí. Con Celia García que amagaba con el intento de 3. Y le daba un pase tremendo. Una asistencia muy buena. Que ha vuelto a poner a su equipo 5 arriba. Y que ha obligado otra vez a Francisco Trujillo a pedir tiempo muerto cuando faltan 1:17 para el final del partido. El Unicaja que ha pedido ya 2 tiempos muertos en esta segunda mitad. El Alcáceres que ha pedido 1. Así que a Francis Trujillo le queda 1 y a Jesús Sánchez le quedan 2. Y en cuanto a faltas, pues Unicaja todavía puede hacer 1 porque llevan 3. Y Alcáceres ya no puede hacer porque llevan 4. Esa es como está la situación en este final de partido. A falta de este 1:17 que queda para que se acabe esta jornada 3. Lo que de momento está siendo la tercera victoria para el Alcáceres y la tercera derrota para el Unicaja. Están haciendo pleno los dos equipos en ambas facetas. Vuelve ya Unicaja a la cancha. Lo hace con Ortega, con Keller, con Cáceres, con Salomé y con Bezel. Y el Alcáceres que lo hace con Stephanie, con Celia García, con Felipe, con Yenda Capel y con Muadi. Juega Unicaja, juega Bezel. Ahí está jugando Keller. Keller que se sale para intentarlo de 3. ¡Tri, tri, 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 tri! ¡Triple de Keller! ¡Anotó Unicaja para ponerse a 2! Juega Alcáceres, juega Celia García. Hemos entrado ya en el último minuto de partido. Aquí está todo por decidirse. Está siendo un partido tremendo. Estamos disfrutando muchísimo. Yenda Capel, ¡qué bien la metió dentro para Muadi! ¡Que anota! ¡Anotó Muadi! Y vuelve a estar Alcáceres 4 arriba, 70-66. Ahora aprieta el público, se nota la presión también. Intentando ser el sexto jugador hoy en la pista el público del Multiusos. Juega Unicaja, la tiene Keller. Keller que va para adentro, lo intenta contra el tablero, el balón que no entra. El rebote para Muadi, que sale corriendo con esa grandísima zancada que tiene la jugadora de Alcáceres. Felipe, Felipe de nuevo para Muadi, que ve genial a Yenda Capel. Anota a Yenda Capel. Y esto me parece a mí que ha sido game over para Unicaja, que se ha visto sobrepasada en estas dos últimas acciones por la gran decisión a última hora del Alcáceres. 20 segundos, 2 décimas quedan de partido. Agota a tiempos muertos Francis Trujillo. 72 Alcáceres, 66 Unicaja. Después de este parcial de 4-0 para el Alcáceres, para prácticamente sentenciar el partido. Repasando anotadoras en el partido, la máxima anotadora está siendo Mariana Muadi, que lleva 16 puntos, 13 lleva Yenna Capel y 11 Brie Scott por parte del Alcáceres. Y por parte de Unicaja lleva 13 Cáceres, 11 Bezel, al igual que Ortega, y 10 Keller. Como decíamos antes, muy repartida la anotación en este partido en los dos equipos. Pues vamos con los últimos 20 segundos, 2 décimas de partido. Va a intentar buscar lógicamente una canasta muy rápida Unicaja, que si no anota en pocos segundos dirá definitivamente adiós al partido. La pone en juego Salomé.
Esta es Bezel, que buscaba la falta, la dejó para Salomé. ¡Anota de tres, Salomé! Triple para Unicaja. Tiene que hacer falta ahora rápido. Lo hizo Unicaja. Todavía no estaba en bonus. A partir de ahora ya sí lo estará. Y hay tiempo muerto solicitado por Jesús Sánchez, que va a intentar organizar a las suyas. Y yo creo que ahora lo que veremos será pues al Alcáceres intentando evitar la falta y al Unicaja intentando hacerla. De momento 72 a 69. Domina por 3 el Alcáceres tras ese triple de Salomé García para recortar distancias. Pues abróchense los cinturones, que vienen curvas, vienen estos últimos instantes apasionantes de partido, como no puede ser de otra manera en este, valga la redundancia, apasionante partido. Los instantes tenían que ser así, tenían que ser de infarto. ¡Madre mía, vaya robo! ¡Madre mía, Ortega, lo que acaba de hacer! ¡Le acaba de dar a su equipo la oportunidad de ganar! ¡Qué barbaridad! ¡Qué ocasión acaba de desperdiciar el Alcácer de sentenciar el partido! Anotó Salomé García tras ese robo espectacular de Marta Ortega, que ahí le birló la posesión a la jugadora del Alcáceres. Ahora sube esa canasta de Unicaja, que todavía no había subido. Y vamos a ver lo que pasa en estos instantes finales de partido, porque el Alcácer lo tenía ganado con esos 6 puntos de ventaja, pero Salomé García se ha empeñado en que esto se alargue. Pues va a disfrutar de los tiros libres Celia García. Va con el primero, anota el primero con suspense. Y vamos a ver qué pasa con el segundo, que le daría al Alcáceres esa ventaja de nuevo de 3 puntos. Ya no quedan tiempos muertos al Unicaja, así que tendrán que ponerla en movimiento. Sin instrucciones de su técnico. Ahí lo intenta Unicaja. Ese balón lo tienen que intentar de tres. No entró el balón. Se acabó el partido. Se acabó el encuentro en el Multiusos, donde el Alcáceres acaba de sellar su triunfo para seguir de momento con pleno de victorias en esta temporada. 3 partidos disputados, 3 victorias. De momento a la espera de lo que pase en el partido de Zamora y en el que se está jugando todavía el líder de la Liga Femenina Challenge, el Alcáceres, que ha derrotado hoy por 74 a 71 a Unicaja Mijas. La mejor del partido pues probablemente fue Mariana Muadi en el Alcáceres, no solo por ser la máxima anotadora, sino por ser también la máxima rebotadora y por mantener a su equipo cuando más zarandeaba. Y la mejor en Unicaja pues que probablemente haya sido Cáceres, que ha hecho también un gran encuentro. 3-0 se pone el Alcáceres, 0-3 se coloca Unicaja tras este Alter Enersun Alcáceres Extremadura 74, Unicaja 71. Muchas gracias por haber estado al otro lado. Un saludo de Alejandro Mostazo. Si tienes puente, que lo disfrutes, y si no, pues que por lo menos te sea leve las tareas
que tengas que realizar. Muy feliz día de nuestro país a todos los españoles. Chao, chao, hasta la próxima. We'll be right back.